gasolina y de ella tomas. Pues esto sí, prende lucecita e acai sì che sta lì. Tempo fa due amici mi raccontarono di essere stati ospiti durante un viaggio in Perù di un centro che accoglie giovani lavoratrici domestiche nella città di Cusco. Queste ragazze provengono in gran parte dai villaggi andini e spesso anche molto piccole lasciano la loro famiglia per andare a lavorare in città, illudendosi di poter ricevere, così come promesso dalle famiglie che le ospitano, un'istruzione scolastica. Nella maggior parte dei casi, in realtà, le bambine vengono segregate in casa, maltrattate, non pagate, obbligate a fare lavori molto pesanti e non di rado sono vittime di abusi. Dopo anni di lontananza dalla famiglia, spesso non ricordano neppure da dove vengono e si ritrovano sole, a volte senza una casa, esposte al pericolo della violenza e della miseria. Nell'aprile del 2008 ho deciso di andare a conoscere questa realtà, trascorrendo un periodo a Cusco, ospite del centro. Qui alcune di queste bambine, diventate ormai adulte, mi hanno raccontato la loro storia. Cuando yo llegué aquí a la ciudad, yo no conocía. Llegué de allá de mi comunidad, de frente aquí al Cusco, y me dijeron que yo tenía que quedarme a trabajar ya aquí. Y para mí era una cosa tan extraña, tan difícil. Antes de venir yo decía, voy a ir a estudiar, pero al momento de llegar dije, yo quiero regresarme así. Pero me dijeron que yo me tenía que quedar, si no, ya nunca más me iban a traerme. ¿Has dejado de crecer? Ay, no. A 9, 8 años más o menos salí de una comunidad de Puno. Y salí porque mi papá murió y mi madre no podía con nosotros. Éramos 3 hermanos y bueno, yo no iba a la escuela porque todo era caro. Para nosotros era difícil la situación. Entonces, de una casualidad llegó un familiar mío y que necesitaba a alguien para cuidar a su niña. Y entonces mi mamá dijo, ¿podrías irte? Y entonces yo me ilusioné mucho y dije que sí, que quería irme a Lima, porque todos los que iban a Lima, pues era lo mejor, ¿no? Era lo máximo, ¿no? Martina, ¿cuántos años tiene? 9. 9 años. ¿Que están en la comunidad? Yeah. Que tenga unos 4 hermanos más, menores. Ya se sabe que los hermanos mayores y las hermanas ya se han ido a la ciudad. Cuando yo era pequeña, ¿no? Muy pequeña, no recuerdo exactamente cuántos años, mi tía había llegado de Lima y entonces ella propuso a mi mamá para llevarme a Lima, ¿no? Que estaría en mejores condiciones, prometiendo que me iba a dar educación, me iba a dar todo lo mejor para poder salir adelante. Y no recuerdo exactamente a los cuántos años me llevó mi tía, pero sí recuerdo cuando tenía 6 años y yo ya estaba en Lima. Viajamos un viaje muy largo. Bueno, yo me imaginé Lima que era lo máximo, lo más... Era algo mágico, se soñaba en los niños, en las comunidades, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Fue muy... Estaba sucio, mucha gente que te miraba y tampoco, bueno, no hablaba el castellano y leer menos, ¿no? Y ahí comenzó se puede decir, se apagó todas mis ilusiones. ¿Sabes yo cómo salí? Por el maltrato de mi papá, porque con todos nosotros era malo, mal, mal, porque nos maltrataba a toditos, no nos dejaba dormir en la cama, porque pegar a mi mamá, a mis hermanos, a todos, ¿no? De trabajar, mi padre trabajaba bastante, era un hombre trabajador, pero no sé qué, regreso del trabajo, si nos cogía, nos colgaba del cuello a los veteranos del
de la casa así, a todos, no a mí nomás, no, a todos mis hermanos y a mi mamá. Entonces, mi hermana mayor tenía 13 años, ya trabajaba, ya también trabajaba del hogar. Y ella vino en una fiesta de mi comunidad y nos ha robado a mí y a mi hermana de mi comunidad y nos trajo acá al Cusco. Un tiempo cuando estaba en segundo grado de primaria, mis papás vinieron ahí y me dijeron, hijita, te tienes que alistar tus cosas, tienes tu hermanastra que ha llegado después de 18 años y quiere llevarte, entonces te vas a ir a la ciudad, así me dijo mi papá, mi mamá. Entonces vine, me trajeron un carro, llegamos a Cusco y era, no sé, la ciudad me impresionó bastante ver tanta gente y como me habían dicho en algunas cosas, como me había imaginado así. Y después yo dije, no me hará estudiar, me llevará a algún colegio, nada. Sino fue todo lo contrario. Cusco appare come una città affascinante. Era la capitale dell'impero Inca e i resti di questa civiltà sono tuttora evidenti. Camminando in Plaza de Armas o nelle strette vie del centro, si incontrano turisti da ogni parte del mondo. Qui davvero sembra di immergersi nella magia di una cultura antichissima, circondati da paesaggi andini di straordinaria bellezza. Ma dietro quest'aria cosmopolita si intravedono forti contrasti, non solo negli edifici coloniali che gli spagnoli hanno eretto direttamente sulle mura di quelli incaici, ma soprattutto nella presenza di due mondi opposti, quello moderno e occidentalizzato che vive di turismo e quello della maggioranza indigena che mantiene la propria cultura tradizionale. Due mondi che si sfiorano senza mai incontrarsi davvero. Nonostante il turismo, la regione di Cusco resta una delle più arretrate del paese. Nei villaggi abitati in gran parte da indigeni Quechua, la terra è poco fertile e le famiglie sono molto numerose. Molte volte i figli abbandonano la scuola e iniziano presto a lavorare, oppure vengono spinti in qualche modo ad allontanarsi dalla famiglia. Le bambine spesso sono quelle che vanno incontro alla sorte peggiore. La signora tenía 5 hijos seguidos, con ella yo dormía en un rincón, ¿no? Pero haciendo pasear al niño en las noches, cada vez que despertaba. O sea, prácticamente poco yo dormía siempre en las noches también. Nunca tuve hasta qué hora iba a trabajar, nada, ¿no? Si regresaba de la escuela, trabajaba, lavaba ropas, pero sin ganar un céntimo, hasta la 1, 12 de la noche, ¿no? Pero como tenía fuerza, lavaba, nomás lavaba, lavaba. Y al día siguiente amanece, otro trabajo. Y ahí en la tarde a la escuela, ¿no? La señora era muy mala, ¿no? Me separó los platos. Comía en un sitio, o sea, casi a un rincón, ¿no? Y, bueno, muchas veces me golpeaba, ¿no? Yo no sabía hablar castellano, yo solo hablaba quechua. Y no podíamos comunicarnos, ellos no me entendían y poco a poco empezaron a burlarse de mí. Me cambiaron de nombre cuando tal vez no les gustaba mi nombre, ¿no? Porque me dijeron que yo soy Raimunda y este nombre es un nombre que viene del campo. Me cambiaron y me pusieron nombre de Raquel y con ese nombre crecí. Tenía ya como 8 años, no estudiaba, me daban la ropa lo que ellos ya no querían, la comida que comía era lo que sobraba. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 que podíamos decir, porque yo en las 5 que me levantaba yo tenía que atender al bebé, después yo tenía que venir al mercado. 2, 3 arrobas de papa yo cargaba a esa edad y después pelaba todo el día, después de pelar, me quedaba, preparaba todo así listo, bien hecho. Y muchas veces no almorzaba tampoco, no almorzaba. A veces dentro de mí lloraba, decía, ¿cómo es posible tantas cosas que yo tenía que pasar?
Y también el hijo de la señora, no sé, cuando estaba borracho me fastidiaba, ¿no? Yo era, no entendía qué es lo que quería, pero llegaba de noche y jalaba el colchón, ¿no?, por debajo de las gradas, porque yo dormía debajo de las gradas. Y eran noches feas, ¿no? Porque... Me volvería loco. Y un día yo grañé el arroz, ¿no? Y el arroz se me salió mal. Y entonces vino mi tía y agarró el arroz y me hizo comer el arroz, ¿no? Me dio todo y me metió a la boca. Me dio golpes y golpes. Yo fui a mi cuarto y era muy triste ese cuartito. Entonces me escapé esa noche. Una noche ellos cerraban la puerta, ¿no? Entonces salté por el segundo piso, me doblé el pie, pero así arrastrándome me fui. Y esa noche dormí en el mercado, donde cerca al Huachimán, ¿no? Dormí y al día siguiente me fui a buscar trabajo. Mira, esto es la cocina. En la mañana yo tengo que irme a mi trabajo. Tienes que preparar mi desayuno. Ya, haz tus cosas. Algunos de las comunidades también salen así por el maltrato de sus padres, ¿no? Porque son, hay veces, sus padres alcohólicos. O tal vez de otro, para ver que en la ciudad es mucho mejor o algo salimos, ¿no? Ya, señora Valeria. O por el, en otros pueblos, casi no hay, pues, escuelas o algo. Pero no sabemos qué nos espera también en la ciudad, ¿no? Eso parece para un perro. ¿Qué cosas has cocinado? Yo jamás de la basura he comido en mi pueblo, pero aquí en Cusco, así donde he trabajado. De la basura de hambre comía, pero después recordaba mi comida de mi pueblo, recordaba. Cocinas otra vez y quiero otra comida nueva, porque a mis hijos no les gusta eso. Arreglas no sé qué harás. Tal vez también los niños así pasan y no saben sus padres. Hay un hogar en el que te vas a quedar un mes y después vas a trabajar. Normal vas a ganar tu plata. Vamos. Quel giorno le ragazze hanno recitato, ma molte di loro hanno storie simili a quelle di Justina. È proprio venendo a conoscenza di quelle storie che nel 92 Vittoria Savio, un'italiana, decide di trasferirsi a Cusco e inizia ad accogliere in casa sua bambine che hanno bisogno di aiuto. Così nasce il centro Yanapanacusum. Un giorno si vino a Cusco a lavorare e mi dijo si queria venire a lavorare acá con le chicas, ¿no? Y vine con mucho miedo porque me iba a trasladar a otro sitio donde no era mi lugar. Pero yo confiaba en Vittoria, ¿no? Porque me dio afecto y me dio también, me ayudó a formarme. Y así llegué a Cusco y así empezamos a ir a las escuelas nocturnas. Y en las escuelas nocturnas veía niñas también, ¿no? Niñas pequeñas que se dormían en las carpetas. Y esas cosas me hacían revivir mi... lo anterior, ¿no? Lo que yo había pasado, ¿no? Y a veces nos contaban. He pasado muchas veces preguntándome sin entender por qué tenía que trabajar desde las 4 de la mañana y hasta tan tarde, o por qué yo tenía que estudiar de noche. Y en las casas donde yo trabajaba tenían hijos así de mi edad y estudiaban, a ellos yo les atendía. A veces me sentía triste, llegaban fiestas, Navidad, así, y yo estoy en ahí, y para ellos era como que yo no existiera, ¿no? Y siempre me preguntaba por qué. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cumplir este derecho a la educación. Yo siempre escuchaba la radio, y entró el programa Soncoiquipi, que es la primera vez que escuché, ¿no? Y entonces en ese programa hablaban dos chicas y decían: nosotras las que trabajamos en la casa tenemos derecho a un día de descanso dominical. Y lo cual para mí era algo sorprendente, porque yo en esa casa nunca descansaba.
Entonces, o sea, ¿qué son? O sea, ya, ya me nace la curiosidad, ¿qué cosas son los derechos, no? Y ya también ya me vino ya las ansias de conocer a las conductoras, de dónde eran, qué hacían. Y era como un sueño inalcanzable de decir, o sea, ¿cómo me gustaría hablar como ellas? Transmitir lo que yo he vivido, lo que he pasado, compartir para que otras niñas ya no pasen lo mismo que yo. Entonces me animé a ir a la radio, pero por ese entonces no sabía nada todavía. Ya había acabado el colegio, la secundaria. Ahí nomás entré a la escuela de promotoras sociales y ahí conocí a Josefina y ella me invitó a venir al hogar. Es difícil, ¿no? Cada una viene con una carga emocional diferente, pero hay maneras de salir de esto, ¿no? Y lo que a mí más me gusta es, por ejemplo, que muchas niñas vienen indocumentadas y lo que hago es buscar a la familia y eso les hace bien a las niñas, ¿no? Encontrar una familia que es de dónde vienen, ¿no? ¿De dónde soy? Muchas veces se preguntan, ¿quién soy, no? Vamos al pueblo. Un poco más y superado, algo más. Tal vez en el trabajo más no, pero aún sigo poniéndome la fuerza, el empeño para salir más adelante. Y también ahora ya me acerco ya a mi familia también, ya no tengo tanto rencor como antes. Ya no. Y siempre los domingos yo venía con otras amigas, con mi hermana, así jugábamos en la azotea, comíamos juntos, a veces íbamos a Sacsayhuamán, a la plaza. Era el punto de encuentro acá. Entonces, en el trabajo yo esperaba solamente que llegara el domingo y irme el domingo. Me sentí importante porque me hablaron bastante de derechos, de la situación de las trabajadoras. Ahí me di cuenta que yo era una trabajadora del hogar y no siempre la chica que decían, la chica, la empleadita que está en ahí o la sirvienta que así te trataban. Viví en el hogar casi como 6 meses, si no me recuerdo bien. Estuve en el hogar, estuve en la escuela y poco a poco participé en la radio. Llegué a trabajar y ahora estamos pues sacando los programas, ¿no? Y como que un sueño se hizo realidad. Acá yo vine y me quedé acá con mi tarea a trabajar. Y ahora sí, trabajando con ella. Y así fue esto, ¿no? Caipi tupai kusianchis tanto lluy comunidad kunamanta uralado. Ahora creo que he superado mucho porque antes casi con nadie podía hablar de esto, porque al hablar todo se me venía a la cabeza y creo que yo por mí estaba recorriendo lo que había vivido antes. Pero yo digo, no, este recuerdo no me tiene que matar. Tengo que seguir adelante, yo quiero esto y esto, ¿y por qué me tiene que aplastar? Y entonces ahora yo quiero estudiar una carrera. Sea cual sea la carrera, hasta ahorita tengo la dificultad también de elegir cuál es la carrera realmente que voy a seguir, pero sea de donde sea, voy a siempre trabajar por la parte social y por los niños, claro, para que todos sepan que los pequeños tenemos grandes derechos. Eso. Sí, vamos. Ni tu mirada, ni tu
tristeza, no podía olvidar. Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar. Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar. De tu mirada, de tu sonrisa, no podía olvidar. Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no podía olvidar. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de ti me enamoré y te creí. Pero amarte justo a tiempo me salió. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Yo no sé qué me pasó cuando te vi. Yo no sé por qué en tus brazos me rendí. No me vuelvo a enamorar para llorar. No me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz.